Sido comunes con algunas, diríamos, divergencias en cuanto al enfoque, aunque en el fondo podrían coincidir, ¿no? Por un lado había una propuesta de, diríamos, multar, así con toda la fuerza de la palabra, a todas las personas que incumplen unos determinados hábitos de cara al medio ambiente, desde las constructoras a los que utilizan la comida de casa, vaya. Frente a esto, también, evidentemente, la educar desde la infancia, pero en todos los niveles de edades, en hábitos de este tipo, y aprender de otros países, de otras comunidades, cosas que todavía aquí no lo tenemos aprendido, y ser capaces de enamorar, de forma que todos estemos motivados para realizar todos estos hábitos, todas estas conductas. Y, por supuesto, estas conductas deberían ir acompañadas de unas medidas, de unas infraestructuras, de unos servicios que fueran transparentes y que dejaran claro que todo este esfuerzo en el reciclaje, en lo que es el dividir todos los materiales, pues no va luego a un montón común y que no ha servido para nada. En cuanto a energías, pues todos coincidíamos en que nosotros no entendemos del asunto, que falta formación respecto a eso, que es algo como de especialistas, pero que en el fondo sí que tenemos claro que hay que potenciar algún tipo de asociaciones, cooperativas, que colaborativamente generen la energía o dejen de utilizar energía correctamente y podamos compartir automóviles y cosas de este tipo, ¿no? Me parece que ya hay que dejar para los demás. Muchas gracias. Sí. Bueno, nosotros hemos visto, nos hemos centrado en el autoabastecimiento, que sí, que podría ser que promoviésemos y generásemos las energías renovables, pues para nosotros mismos, como primeramente crear pruebas piloto y ya no solamente crear energías renovables, sino autorrenovables. Después, otra idea que hubo fue dar trabajo a parados, por ejemplo, en la limpieza de playas, en la implementación de proveedores de energías renovables en la isla. Después, otra idea era, ya que tenemos tanto turismo, también el fusionar turismo con el pueblo, ¿no? Con la población, creando trabajos agrícolas y beneficiándonos ambos dos, ¿no? En nuestros ejercicios. Y después, como último, decíamos de establecer cupos máximos de, por ejemplo, el que se usasen los vehículos en la isla. Sí, pues hubiese una limitación de entrada de coches o de una cuota de coches y ya está, con el aprovechamiento del aire, agua, sol, ya lo dicho. Vale. Gracias. ¿Y aquí? En esta mesa se ha destacado en este grupo que es fundamental la educación y la concienciación. La concienciación y la educación desde bien pequeños y que hay totalmente una falta de aprovechar todo lo que son los recursos naturales locales que tenemos muchos. También hemos hablado de que no se facilita prácticamente nada la práctica sostenible, es decir, para poner placas solares es muy caro, y también la importancia de reciclar y de reutilizar. Y también había una cosa que era muy importante y era
la de intentar ser más autosuficientes, porque tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos todos los recursos naturales, y al final hemos hablado, que creo que hemos coincidido todos también, un poquito de poder presionar aquellas empresas que sacan un beneficio de la isla simplemente porque hay playas o lo que sea, que tendrían que ser forzados de alguna forma a tener una inversión en ayudar pues, a ser una isla bastante más sostenible o las prácticas sostenibles. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí una de las cosas que hemos coincidido todos es que se vuelve a vincular este tema con la educación, ¿vale? Que es básico. Entonces, una de las cosas que se ha comentado era que tenemos que utilizar el tsunami de la crisis para cambiar las expectativas de la gente, para hacer un cambio de mentalidad consciente, fomentando lo local, hacer viajes de manera más consciente, tanto dentro de nuestra isla como fuera de la isla, que los payeses vuelvan a ser payeses, es decir, que se vuelva tanto dentro de la ciudad como en el campo a utilizar modelos de cultivo de forma mucho más sostenible y con menos química, a utilizar las energías renovables, pero que fueran a un precio normal, que con el famoso decreto nos lo han puesto a precio imposible, entonces mirar alguna alternativa para eliminarlo, y fomentar la alimentación consciente y de una manera voluntaria ir hacia un decrecimiento del consumo, ¿vale? Que vendría un poco en la línea de las ciudades en transición, que comentábamos que si no se conoce, pues desde aquí os animamos a que lo leáis, porque la verdad que es súper interesante. Y bueno, finalmente, una de las anécdotas que se han comentado era que consumamos productos locales y que, por ejemplo, en todos los códigos de barras está el número 8, que significa que es España. La verdad que ninguno de nosotros sabíamos más que la persona que nos lo ha dicho. Y como una anécdota del reciclado de agua, se comentaba que antiguamente en las familias un simple balde de agua se usaba para un montón de cosas. Entonces, en verano ponían los baldes al sol, con lo cual estaban calentitos, con eso bañaban al niño, ese mismo balde luego se usaba para lavarse las manos, la cara y los pies, y luego se fregaba el suelo. Y luego con ese balde se iba a las plantitas. Entonces, dices, imagina la de cosas que gastamos ahora para cuatro tareas y antes un barreño. Fantástico, muy bien, muy bien. Vamos pasando a esta mesa, pero quiero que también todos van observando qué pasa en cuanto a las ideas, si son nuevas, son iguales, si hay patrones que están observando en este tiempo, y solo disfrutando un poco lo que está surgiendo en cuanto a ideas y enfoques. Bueno, pues en esta mesa, además de muchas cosas que se han comentado respecto al autoabastecimiento y al consumo local, etc., bueno, ideas concretas que se han planteado, favorecer más la industria, una industria local basada en el reciclaje. ¿De acuerdo? Pues industria que hagan bolsas de derivados de patata o de plástico reciclado, o, bueno, y que sean empresas que las fabriquen aquí, ¿no? Incluso que fabriquen cristal, que bueno, que un poco impulsemos la industria. Que haya plantas de energía solar en los polígonos, en las grandes superficies, en los techos, que se haga turismo de camping, ¿de acuerdo? Controlado, porque, para que se respete, pero que haga un turismo en contacto con la naturaleza. Bueno, sancionar eficazmente, esto ya lo habéis comentado. Explotar la biomasa, comentaban que aquí quien hace una excursión y se sale del caminito no se puede ir porque están los bosques llenos de... están sucios y había que aprovechar esos residuos para hacer biomasa. Y bueno, se comentaba que ha habido un cambio de legislación reciente que desincentiva totalmente lo que es el poner las renovables, ¿no? a nivel particular. Y bueno, pues eso es un problema. Sí. Bueno, nosotros compartimos también un montón de cosas que ya habéis dicho. Pero bueno, nos hemos centrado también en varios aspectos, por ejemplo, una propuesta que era la compra directa por parte de los restaurantes o de los centros educativos, o lo que sea, a los productores locales y hacer un sello como existe en otros países del mundo, ¿no? De hacer un sello que sea yo consumo local y consumo biológico. Después ha salido reiteradamente el fomento del vehículo electrónico, eléctrico, aunque en Formentera, por ejemplo, parece que tendría que ser ya todos eléctricos, ¿no? Pero incluso en Mallorca también, porque las distancias son bastante cortas.
Otro tema que se ha hecho mucho hincapié es el tema de la justicia ecológica, un poco en línea de lo que han hablado los demás. Se hablaba desde el punto de vista de premiar a los que lo hacen bien y estar encima de los que lo hacen mal, porque si no, al final, pues los que lo hacen bien pagan por los que lo hacen mal, ¿no? Entonces, un poco pues, que haya más control sobre estas cosas. Hemos hablado también de las prohibiciones a las renovables, lo cual es absolutamente inverosímil y va en contra de todas las leyes europeas y mundiales, yo creo, pero bueno, en eso estamos. Entonces, claro, comentaba la gran dependencia energética que tenemos y lo que eso hace que nos posiciona terriblemente como país. Tenemos muchísimos gastos energéticos y hacer especial hincapié en la eficiencia energética. Hemos hablado también de escasez de agua, pero al final nos hemos dado cuenta que no, que Mallorca tiene muchos recursos hídricos, lo que pasa que están muy mal gestionados y muy mal utilizados, ¿no? También por ahí es un punto de mejora importante. Y también el tema del turismo ecológico, ¿no? Y a nivel de urbanismo también, pues que se fomenta un tipo de turismo teniendo posibilidad de que vengan personas de otros países que realmente valoran el estar en un entorno agradable y que sea un ecoturismo, ¿no? Ahora que estamos cambiando, vamos rescatando cada vez más cuáles ideas que se puede poner en acción, ¿okay? Porque mucho de lo que yo escucho es reconocer lo que está pasando, sí, pero ¿qué es esa idea sobre la mesa que se puede implementar o que a mí me apasiona para poner en acción? ¿Okay? Se puede ofrecer cualquier comentario que quieres, pero si hay algo que se puede ofrecer como posible acción, me gustaría escucharla. ¿Okay? Sí, 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 vamos a ver. Aquí se repetir, bueno, nosotros repetimos lo que habéis dicho los compañeros y lo que podemos hacer en acción es ya cada uno de nosotros, ¿no? Hablamos de autorresponsabilidad, ¿no? A partir de ya, cuando salgamos de esta sala, ¿qué puedo hacer yo para que Mallorca sea un poco más sostenible? Yo os animo a eso, ¿no? En resumen. Creo que está más cerca de lo que nos pensamos. Bueno, simplemente esto. Y luego coincidimos plenamente, bueno, con mis compañeros, ¿no? En todo lo que han dicho los demás. Yo en realidad no coincido en nada. Pero no lo digas, ¿no? ¿Y aquí? Aquí ha habido muchas ideas, muchas propuestas. Entre ellas, pues, el uso de la biomasa, que creo que ya se ha mencionado, ¿no? El reintroducirla al suelo en vez de tenerla ahí perdida en el bosque que puede causar incendios y otros problemas, o quemarla como para que esté todo limpio, mucha gente la quema, pues se podría usar de otra forma muchísimo más de acuerdo con para fomentar el ecosistema. Hemos hablado también de proyectos municipales, de que se podrían hacer proyectos municipales, por ejemplo, de energía renovable. Y en el tema de energía renovable, es un poco comentando el tema de la ley esta que ha salido, pues nos ha salido un poco el tema de desobedecer, ¿no? Cuando una ley es claramente no va a favor de nuestros intereses, pues no hacerle caso. También se ha comentado esto con el tema de los residuos, ¿no? Que es otro tema muy caliente aquí en Mallorca, que se incinera y tal, pues una forma de desobediencia sería no pagar la tasa de incineración. Son cosas que han salido, hemos estado ahí muy puestos. Hemos hablado de tener una visión mucho más holística en cuanto al uso de materiales, o sea, no pensar simplemente con el material y qué se puede hacer después, sino en cómo se genera ese material y si puedo no usar ese material y usar otro, que sí que tenga un uso muchísimo más de acuerdo con el medio ambiente después. Se ha hablado de propuestas de turismo cultural utilizando todos los recursos, digamos, naturales y culturales que tiene la isla, incluyendo también nuestro cielo, ¿no? Hablábamos del turismo, de usar, digamos, también observación astronómica y cosas que tienen que ver históricamente con eso en la isla, que son temas interesantes. El uso de la energía, por ejemplo, mareomotriz, ¿no? Somos una isla rodeada de agua, y no estamos haciendo realmente uso de la tecnología última para poder hacer uso de la energía del mar. ¿Y qué más? Pues me estoy dejando algo. Bueno, dar hincapié en la educación a la hora de poner, o sea, de difundir, digamos, todos estos conocimientos, que se haga a través de la educación, que los niños sean mucho más conscientes del uso de los materiales que tienen. Muchas gracias. Bueno, aquí salieron también algunas propuestas y
una de las propuestas es quitar poder a los ayuntamientos con respecto a lo que es la parte urbanística. Luego también fomentar la utilización de envases retornables, devolver a la tienda con una botella y que te den los céntimos que habías puesto. También promocionar el consumo local y ecológico. Con respecto a las energías, también, bueno, comentamos un poquito de que, bueno, la utilización de placas solares, sobre todo en los edificios de la administración y tal, pero también apoyar estas empresas pequeñitas, cooperativas, que están teniendo proyectos energéticos importantes, como Soma Energía y, bueno, empresas por el estilo. Y luego también, bueno, ampliar los puntos de reciclaje, que se haga un reciclaje real de lo que hay, por las cosas que no se puede. Y con respecto a la soberanía alimentaria, generar un canal entre las fincas que están tirando las sobras y las personas que necesitan comer, generar un canal, un punto de información o algo para que todo llegue, ¿no? Que haya una circulación. Y no sé si me dijo, bueno, y también se habló sobre la educación, ¿no? Que si no empezamos, que tiene que ser algo natural esto. O sea, el hecho de reciclar, de conservar y demás tiene que ser algo natural. Y esto viene desde lo que es la escuela. Pequeño ejemplo, en la escuela de mi hijo dieron una charla el año pasado sobre la importancia del consumo local y diferenciar los sellos que tiene cada alimento, ¿no? Y fue muy bonito porque ahora mi hijo, cada vez que voy a comprar queso, se fija en la etiqueta y me dice, la etiqueta, mamá, la etiqueta, ¿no? O sea que ha calado, o sea, al menos, no sé en el resto de los compañeros, pero en él ha sido importante, ¿no? El hecho de saber diferenciar qué es un producto de Mallorca y que el 8 es de España, ¿no? Y que ellos ya desde pequeños tengan esa iniciativa, ¿no? De que si no es el queso de aquí, con denominación de origen de Menorca o de aquí, que no lo compre, ¿no? Entonces, un poquito esa parte, la parte de la educación también es importante. Muy bien, gracias. Bueno, yo no me voy a extender mucho porque aunque la mayoría de los temas fueron cubiertos por el grupo, la única cosa que me gustaría destacar a mí es el aporte que han hecho los compañeros, que era de recordarnos un poco que a esta isla se le llamaba la isla de la calma y que sería bueno tener eso en mente a la hora de pensar en todas esas iniciativas para regresar un poquito a ese estado que creo que también asociamos con la belleza que tenemos. Muy bien, gracias. Okay. Sí, además de todo lo que ya se ha dicho, bueno, un mensaje que subyace es potenciar la joya que todos sabemos que Mallorca es y que la sentimos así. Y para trabajar el medio ambiente, bueno, hacerlo a través de la experiencia, de lo que es real, de estar en la tierra y de vivir la naturaleza y tomarla como maestra, ¿no? Tanto desde la educación con los niños como desde la experiencia cotidiana, de comprar local, la descentralización de puntos de reciclaje, de tratamiento de residuos. Gracias. ¿Cómo nos estáis dejando decir? Pero un punto que la compañera ha dejado es, por ejemplo, que el tema de la obsolescencia de los productos, que los productos, además de poderse reciclar, tienen que servir durante mucho tiempo para que no se pierdan en el camino. La ecomovilidad, que el compañero del transporte público, los huertos urbanos, que hay mucho espacio público que se podía utilizar y que las familias, un huerto urbano a lo mejor no sale tan barato como ir a comprar al Mercadona, pero un niño verá crecer un tomate y no pensará que sale de una lata. Y estas cosas son las que hemos estado hablando. Gracias. Nosotros lo más significativo es la importancia de la información, de la información crea una ética. Y luego, entre todos, hemos sumado una serie de iniciativas que las voy a enumerar una por una. Son un poco agresivas o a lo mejor radicales, pero creo que vale la pena. Bueno, una sería hacer una campaña agresiva, un poco ridiculizándonos a nosotros mismos por permitir que pase lo que pasa, ¿no? Ofrecer unos datos y decir, bueno, te sientes orgulloso de esto, eso es lo que quieres, ¿no? Una era esta. Esta es más light, la de clubs de sharing energético, de compartir energía, grupos de personas que se organizan para crear pequeñas infraestructuras que generen energía.
algunas de carácter regulatorio, ¿no? Que sea el gobierno el que obligue y que genere un incentivo para el consumo de alimentos locales y por la diversificación y la descentralización energética. Para nosotros la línea de trabajo en la energía tiene que ver con autonomía y con la alimentación también, ¿no? Que cada familia sea capaz de generar la energía que consume y de generar los alimentos que consume. Eso sería como la visión extrema, ¿no? Después también pedíamos presión por parte de grupos sociales como Cuarto Sector Mallorca para que haya normas de gran notoriedad, como por ejemplo, en la web no va ni un coche, el que quiera ir en coche en la web paga 10 euros de parking, el que quiera ir en coche al Parvis paga 10 euros de parking, o todos los coches de alquiler que haya en Mallorca a partir de ahora van a ser eléctricos y si no, no ruedan, ¿no? Después ha salido también lo de exigir, pues ya se ha dicho, a las cadenas y a los grandes restaurantes que compren producto local. Hay una iniciativa de un compost de calidad, de calidad me refiero a que sea muy bueno, ¿no? Construido a partir de desperdicios orgánicos. Y ya está. Muy bien, wow, gracias. Bueno, ya no me queda mucho, ¿no? Pero... hemos dicho que hay que empezar con la conciencia y la educación, como estamos de acuerdo casi todos. Hemos tenido un ejemplo fantástico de si educamos a los niños van a ocuparse de sus padres. Entonces, la entrada es empezar con los más pequeños. En cuanto a dar ofertas concretas que ya existen en Mallorca, los grupos de consumo, no debe ser más caro de comer ecológico. Si te apuntas a un grupo de consumo, y hay varios en Palma, los mercados ecológicos en varios pueblos y en varios barrios de Palma, intentar beber agua local en vez de beber agua que viene de Lanzarote como yo hoy. hay una tienda que yo descubrí hace poco que se llama Sense Plastic, que es una tienda de una pequeña empresa mallorquina que se llama Ecoquímic, que hacen productos de limpieza y de detergentes. Y en Sonsarina puedes ir y comprarte tu bote y la siguiente vez que vienes, llenas tu bote con un grifo. Incluso tienen 4 grifos pequeños para diferentes fragancias, para que cada uno elige, se crea el producto que de verdad quiere. Entonces ya estamos volviendo a lo de reutilizar en vez de usar y tirar. Hemos comentado que de vez en cuando incluso esto de reciclar nos hace, eso es reciclable, lo compro y lo tiro en el reciclaje, pero si no existe sistema de reciclaje buen hecho en la isla, no sirve. Hace falta, esto es una oferta de un proyecto emprendedor, una plataforma de consumo colaborativo, que es que alguien que tiene un destornillador pone, tengo destornillador y lo presto para 3 euros. Porque el destornillador por medio se usa 8 minutos al año. Entonces, eso es solamente un ejemplo de que podemos crear muchas ofertas de consumo colaborativo. Muy bien, muchas gracias. Ok. Como pueden observar, este proceso ya está generando muchas miradas, muchas posibilidades, muchas ideas. Y también es la oportunidad de conectar otra vez con lo que a mí me pasa cuando escucho todo esto. Estoy animado, estoy... overwhelmed, como es, que es demasiado y no sé ni cómo podemos empezar. Así que respecta lo que te pasa, porque parte de este proceso realmente es conectar con por qué es importante esta conversación para mí. Cada vez que estamos trabajando a nivel colectivo, estamos tratando de mirar qué es ese colectivo que se puede actuar en forma individual. O sea, alinear, mirar ideas. Ahora que si han escuchado desde la educación o desde el medio ambiente algo que realmente te llama atención, acérquense y comienzan a ver cuáles relaciones o conversaciones
a mí me encantaría tener con distintas personas para adelantar una idea. O sea, realmente plantearlo como un posible compromiso. ¿Okay? Vamos a hacer la última ronda ahora mismo y después vamos a tomar un descanso, porque yo creo que disminuir ahora sería un poco perder la energía. Entonces vamos a la última ronda. Si necesitan ir al baño, si necesitan agua, está ahí, ¿no? Cuídense, pero también vamos al último. Entonces, otra vez, en silencio, se levantan los que no son anfitriones y busca un No. I'm going to go to the next one.